¿Me oís? Sí, José Luis, se le oye. Vale, vale. Un poco eh, Me tendrías que explicar un poco cómo funciona el paso de testigo y tal, porque no tengo muy claro. Para que yo comparta mi pantalla y todo esto, no, no, no lo he hecho nunca con Zoom. Ok, no te preocupes. Hola, bienvenido a todos. Eh, vamos a esperar eh, dos o tres minutos eh, para dejar a más gente eh, que se junta con nosotros. Entonces eh, eh, empezaremos otros dos o tres minutos y, y después vamos a seguir. Gracias a todos. Más que nada aclarar, aclarar que la gente no está oyendo nada porque no, no hemos puesto ni musiquita de fondo ambiente ni nada, pero que no, no os asustéis que el audio lo tenéis bien, ¿eh? simplemente que no, en unos minutos, como decía Ariel, ahora vamos a dejar que entre, va entrando gente y, y ahora mismo empezamos con la mitad. Bueno, eh, gracias a todos eh, eh, y bienvenidos, la verdad es una, estoy, eh, no sé cómo empezar, cómo, cómo empezamos, pero para mí es algo eh, muy importante. Eh, empezamos nuestro primer meetup, eh, que es eh, virtual, porque así estamos en esta, en esta época, que, que no es fácil para nadie, pero espero que, que ya pronto se termine la pesadilla y y vamos a poder eh, encontrarnos, no sé si todos juntos, pero eh, lo máximo posible. Eh, para meternos en, el, en lo que vamos a hacer hoy, eh, esto es lo que estoy haciendo yo, una, la introducción, después vamos a tener una sesión principal eh, de José Luis Sánchez, eh, va a hablar del Gitflow, eh, 40, 40 minutos, y va también a eh, eh, pasar una demo eh, que está buenísima, entonces eh, esperamos todos a eso. Y después va a haber una charla abierta eh, que Jorge, Jorge Martínez la va a, a liderar eh, de los dos eh, eh, temas que ustedes eligieron. Eh, va a ser Ingress eh, o Service Mesh, y, eh, qué, qué opción eh, conviene más. Y va a ser una charla. Ustedes pueden decir, hablar. Eh, vamos a explicarles después cómo se hace, eh, o levantar la mano o escribir en el chat. Eh, siempre que alguien tenga una pregunta la, puede, la va a poder preguntar. Y el segundo tema va a ser de, sobre los eh, backup, eh, backups en eh, Kubernetes. Eh, nada más les quiero contar un poco de, eh, de quién soy yo un poquito, y lo que estamos haciendo acá. Eh, nosotros nos llamamos eh, eh, Spain Clouds. Eh, es un grupo eh, que eh, la idea es ayudar, ayudar a gente, ayudar a empresas a, con todo lo que pasa en el mundo de tecnología hoy que yo pienso eh, que el que lidera todo esto es el, el, la computación de nube, que hizo muchos cambios también en los trabajos de las personas y también cómo, eh, cómo pensar que antes era muy difícil hacer cosas, hoy se pueden hacer muy rápido. Ese es una, un, un tema que se puede hablar mucho. Otro tema es el cultural, que cómo cambiaron los, eh, los, eh, los el trabajo de un sistema administrator que se va ahora más para el DevOps o Cloud Architect. Y, Muchos trabajos que podemos hablar mucho de eso. Y, y también eh, la política y la cultura que tienen a veces eh, compañías grandes. Pero eso lo dejamos para, eh, para otros, otras eh, charlas que vamos a tener. Eh, y yo empecé eso en eh, Israel, hice un grupo chiquito que empezó de 100, 200 personas como nosotros eh, hace tres años y hoy ya somos más de 7.800, nada más en el grupo de, de computación de nube y hay después más de 40 eh, grupos nada más en. Eh, en unos cuantos países y lo estamos haciendo acá es el primer eh, eh, el primer eh, meetup que vamos a tener y yo pienso que vamos a tener más eh, y como dije nuestro objetivo es, eh, es eh, promover la computación de la nube eh, y hacerlo de una manera eh, agnóstica quiere decir que eh, seguro que van a haber personas de eh, AWS y de Microsoft Azure y de IBM que van a hablar eh, pero la, la idea es eh, que nosotros, la gente, eh, lidera este eh, este grupo y vamos a intentar darle muchos eh, muchas charlas que le ayuden eh, en el camino. También están los grupos que eh, tenemos en el WhatsApp y en el Facebook y en Telegram y cualquier cosa que ustedes van a querer nosotros los podemos eh, ayudar. Eh, no sé si les gustan más el Slack o otras cosas. Nosotros estamos acá para eh, para escucharlos y para eh, darles las opciones a ustedes que quieren eh, acá en el, eh, en el sitio de web eh, spainclouds.com hay una eh, eh, una transmisión está si van a apretar en eh, nosotros about eh, y van a ver más de lo que eh, lo que estamos intentando hacer que es conectar a más de 60 comunidades del todo el mundo tenemos en Europa en cuántos países Italia Alemania eh, Francia, Israel, Inglaterra, y también vamos por el otro lado eh, de Latinoamérica. Eh, y también hay eh, la idea es, eh, otra vez, conectar las personas y, y ayudar, ayudar eh, cuantos que, puede, eh, que nosotros vamos a poder. Eh, y como eh, contiene nada más un poquito del mundo global y cómo conectar, si vamos a ver ahora en, eh, en Spain Cloud, entonces vamos a tener eh, en, el, en el sitio de web muchos artículos que... Muchas personas de acá de España empezaron a, a, a escribir eh, y se tra eh, translate, se translate eh, perdóname por el, por el idioma, eh, para, otros, eh, para otros países, para otros eh, idiomas, eh, como dije, Francia, Italia y Alemán, y muchos van a ver muchos más. Eh, y tenemos eh, los, eh, los foros que se pueden preguntar las preguntas y la gente ayuda. Tuvimos la suerte de, de tener a Jorge. Eh, Martínez con nosotros, que es eh, uno de los administrators y, y nos ayuda mucho. Y como estamos haciendo ahora está el meetup y vamos a tener eh, eh, también otros eh, foros de, de expertos, de FinOps, de cualquier cosa que ustedes van a querer. Nosotros vamos a intentar a poner a la gente junta porque el mundo de, de la computación de nube es muy largo. Entonces vamos a querer que cada uno reciba lo que lo que, lo que quiere, lo que, le, lo que le gusta estudiar. Eh, bueno. ¿Cómo los pueden conectar? Eh, me parece que ya pusieron también el, 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 los links para los grupos, pero también están los mails, está info.spainclouds.com, eh, el mail de Damián, el mail, el mail de, eh, eh, de Jorge y también a mí, me pueden contactar. Eh, bueno, ya me parece que hablé demasiado, empezamos y, y para José, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Ariel. Aquí estamos eh, listos para empezar la demo. Eh, me vais a perdonar porque es la primera vez que hacemos, bueno, que al menos hago yo esto con, con Zoom, ¿vale? Eh, os he compartido mi pantalla, con lo cual eh, cualquier cosa que pase durante el labs, riguroso directo. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a Ariel y, y al equipo de Clouds por, bueno, por pensar en nosotros para, para empezar. Con esta primera meetup, con, con, con esta proposición que os hicimos para la parte de GitFlow o con la parte de, de GitOps eh, que os queríamos proponer. Eh, me voy a quitar de aquí porque no me gusta verme cuando estoy hablando. ¿Se puede? ¿No puede? ¿Sí? ¿No? Bueno, lo voy a dejar ahí. Vale. Eh, básicamente, eh, el, el. Uy, se me queda esto así? Vale. Básicamente, de lo que hablaremos hoy eh, va a ser un poco complicado hacerlo rápido porque realmente el tema da para mucho. La idea es eh, básicamente intentar explicaros un poco cómo sería eh, la metodología basada en el flow de, 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 del framework de GitFlow, que se, que se originó hace ya. Esto no es nada nuevo, esto viene de hace, de hace tiempo, pero es verdad que cuando empezamos en el, en el canal de, de WhatsApp y por iniciativas de la gente del canal, eh, y de otras relaciones que habíamos tenido, con, sobre todo con muchos clientes que tenemos, que ahora os explicaré un poco de dónde venimos, eh, si, siempre está un poco la duda ¿no? de cómo, cómo vincular un poco los procesos de integración continua eh, entre las empresas que, que tienen equipos de desarrollo y los propios DevOps o los propios desarrolladores que hacen la parte de DevOps. ¿no? Entonces, la agenda un poco que vamos a llevar eh, va a ser esta. ¿vale? la primera parte hablaremos un poco de GitFlow, qué es, cuándo aplicarlo, cuándo no aplicarlo, qué metodologías eh, tiene por debajo, qué peros, ¿Qué, qué, qué reglas del juego tenemos que seguir. Luego, un poco cómo articular o cómo vincular este flow o esta, este flujo de trabajo con lo que sería más la parte de, de, de la filosofía de DevOps, en este caso con, con, con la parte más de GitOps. Luego haremos un pequeño labs. Eh, lo hemos querido orientar con un producto que nosotros desde Gecko. Eh, trabajamos eh, recientemente, que es Jenkins X. Bueno, recientemente llevamos probablemente casi, una, casi un par de años trabajando con él. Ahora es verdad que es un producto un poco más maduro, pero que es un producto que nos, os voy a poder explicar muy fácil cómo poder automatizar procesos eh, de entornos volátiles utilizando tecnología de GitFlow. Eh, oye, una, una pregunta, Ariel, ¿vosotros estáis viendo full la pantalla o también veis la parte de abajo donde salen todas las personas? No, tu la parte ve, de abajo. Completa, ¿eh? Yo, por lo menos, si veo tu pantalla completa. Vale, vale perfecto. Es que me, me está molestando aquí una cosa que poner aquí. Si no os molesta a vosotros, genial. Bueno, muy rápido. entonces. No, no. Eh, perfecto. Merci. Eh, ¿Quién soy? Me gusta muy poco esta slide, pero no sé quién me dijo una vez en un curso de, de, de presentaciones que hay que hacerla. Bueno, pues yo la hago. Eh, soy José Luis Sánchez, soy el CEO de Gecko Cloud. Para quien no, todavía no nos conozca, Gecko Cloud somos una empresa sita en Barcelona, vale, quedamos est estamos especializados en dar soluciones eh, de arquitectura cloud y de, de DevOps, eh, microservicios, etcétera, a empresas sobre todo muy del sector eh, del, eh, de internet, vale, llevamos, eh, todos los integrantes de Gecko Cloud llevamos una eh, trayectoria muy profunda en este en este tipo de, de empresas, pues startup, fintech, etcétera, vale. Eh, aquí os dejo pues el link que tiene cita por si queréis contactar conmigo lo que sea. Bueno, empezamos que es Gitflow, pues básicamente Gitflow eh, como sabéis, eh, vamos a partir de la base que todos conocéis lo que es Git, ¿vale? Es un sistema de control de versiones, eh, es una evolución de tecnologías antiguas que habían um, anteriormente. Han salido muchísimos eh, partners eh, o proveedores de, de, de repositorios y de soluciones eh, Git con sus propias... Eh, Third parties y sus propias integraciones en, en, en la nube, o incluso te puedes descargar para poder explotar en tu, en tu infraestructura. Y la parte de Git Flow, como tal, se basa en un conjunto de prácticas eh, y de flujos que aportan control y evitan conflictos en el proceso de desarrollos completo, ¿vale? complejos. Perdón. Esto lo, lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante. ¿vale? Muy importante, todo gira en torno al control y la gestión de las ramas intermedias, temporales, fijas y sus migraciones y fusiones. Es decir, eh, gracias al, al, a los flujos que vamos a, a gestionar, en algún grado será muy complejos y en otro grado será mucho más, más simples. Eh, vamos a tener la capacidad de eh, generar una capa de control y una capa de seguridad y estabilidad y fiabilidad de que tenemos eh, una serie de desarrollos que se empiezan a ejecutar en ramas intermedias que no afectan a nuestros entornos intermedios o nuestros, inter, nuestros entornos de integración, de QA testing, de producción, para validarlos con procesos automáticos o procesos incluso a veces manuales por la parte de los equipos de QA. Vamos a generar entornos dinámicos. Normalmente, eh, incluso los propios desarrolladores pueden trabajar únicamente con esas ramas de, eh, de feature unitarias, que luego veremos cómo funcionan. Y todo esto con una seguridad para trabajar de forma colaborativa y con seguridad. ¿vale? Eh, integración continua que aporta eh, un marco de trabajo definido entre todos los equipos que participan en el desarrollo. Eh, al final es... Podemos tener eh, un producto que tenga single repo. Imaginemos el típico, no sé, típico de código legacy que tenemos de hace mucho tiempo, ¿no? eh, Hay mucha gente que programa con el mismo eh, repositorio y tiene una barbaridad de branches brutales, ¿no? Hay gente que trabaja más con arquitectura y microservicios y tiene eh, diferentes repositorios y también multi -branching. Aquí vamos a ir viendo un poco eh, cómo cómo hacerlo en cada caso. De todas maneras es importante ver y saber que existe un, unas, unas reglas del juego, vale, para que todos sepan cómo trabajar y cuáles son las maneras de poder subir eh, los escalones de las features que vamos desarrollando. Y eh, Gitflow también desarrolla una plataforma de plugins que nos ayuda con una CLI que luego os la enseñaré eh, para crear y gestionar el ecosistema. Ahora os enseñaré un poco cuál es la estructura que, que nos, nos, nos dictamina a Gitflow, que tenemos que seguir. Eh, sacaron este CLI. Nosotros no lo recomendamos y veremos un poco más adelante por qué no lo recomendamos. ¿vale? Eh, recomendamos utilizarlo, eh, utilizar la la pol las políticas y los frameworks de trabajo, pero no utilizar la CLI, porque eh, genera algunos conflictos que veremos un poquito más adelante. Eh, ¿Se tiene que aplicar siempre? Pues es como todo, no, no tiene por qué. ¿no? Eh, ¿Cuándo se recomienda aplicar eh, GitFlow? Pues eh, en entornos eh, semicomplejos o complejos de desarrollo, en plataformas basadas en microservicios con repositorios independientes. Eh, en proyectos open source, obviamente. ¿Por qué en proyectos open source? Porque son proyectos muy colaborativos. Normalmente son repositorios de, de un ente o un desarrollo ad hoc que alguien ha creado, lo expone a la comunidad y empiezan a ver una serie de personas que lo testean, generan hotfix, generan pull requests, empiezan a, a ver mejoras de la propia aplicación. Incluso se generan features a través de no, ay, perdón releases a través de nuevas funcionalidades. Eh, por eso los proyectos open source son súper candidatos a este tipo de, de sistemas de desarrollo. Proyectos con un único repo, pero muy contributivos, lo que decíamos, ¿no? El tipo de Legacy, PHP, que se montó hace 10 años y se va iterando sobre el mismo código diferentes funcionalidades, diferentes evolutivos. E equipos... A ver, esto es muy relativo. Equipos de más de dos personas. Poco sentido tiene aplicar una, una, un flow muy complejo cuando hay un, un equipo pequeño, contributivamente hablando. Evidentemente, siempre hay que aplicar reglas para... para eh, Evidenciar la calidad o para que haya ciertos criterios de comportamiento y que si luego creces, pues evidentemente todo esto ya lo tengas, pero evidentemente no nos vamos a complicar la vida si somos una persona dos personas ¿no? trabajando en este MVP a lo mejor. Proyectos que utilicen eh, Agile Framework. Esto es importante porque al final es muy fácil vincular el flow de, 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 de este Git Flow. Con el propio framework de trabajo de Agile, ¿no? como, como todos sabemos, Agile tiene un formato de entregas con, eh, con constantes, ¿no? Integración continua eh, en formato de features, en formato de releases cada dos semanas o cada lo que dure el sprint. Entonces, es muy, es muy fácil poder entregar esto, poder entregar una release taggeada, taggeada con la versión que tenemos del Jira o del Project Management que tenemos para ese, para ese Scrum o para ese Kanban o para ese lo que sea, ¿no? Eh, proyectos que quieran utilizar mecanismos de test intermedios y unitarios con GitOps. Esto lo, lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? ¿Cuándo no recomendamos utilizar GitFlow? Pues bueno, en proyectos monolíticos que no tengan demasiada contribución o demasiado movimiento, que no se toquen demasiado, proyectos con dos o menos desarrolladores, proyectos que no desarrollan funcionalidades de forma independiente, proyectos con personal que desconozcan el método y no tengan tiempo. Esto es muy importante, yo creo, o sea, la, la parte de no recomendación... Eh, hay una parte, todo el, todo el resumen que podríamos decir de cuando no se recomienda es cuando no sea un proyecto muy contributivo o muy vivo, ¿vale? O que sea un proyecto pequeñito de pocas personas. Y luego es muy importante eh, saber que GitFlow tiene muchas ventajas y establece un marco de trabajo, pero cuando se lía parda, se puede liar muy parda. Es decir. Cuando empezamos a aplicar cosas, eh, empezamos a tener ramas regresivas, empezamos a hacer cherry picks, se integran, hay gente que no conoce muy bien el flujo y empieza a saltarse un poco las normas, no por, no por mala eh, praxis, sino porque a lo mejor no, realmente no lo conoce bien. ¿no? En ese momento es muy importante que en la organización haya una persona, una entidad, eh, que sea, digamos, el ownership de arreglar, solventar, dejar adecuadamente este repo, eh, dejarlo. Eh, en un estado correcto y, y que el resto del equipo frisee durante un tiempo. Esto también implica evidentemente que durante ese tiempo en el que la persona está eh, resolviendo el problema, pues eh, la demás gente pues, esté parada. ¿vale? Eso, eso hay que decirlo y es, es importante que se sepa. ¿Qué ocurre cada día? No, ni, ni de lejos. Yo, por ejemplo, un recuerdo que tengo eh, de hace algún tiempo con, con, cuando trabajaba en Wallapop, pues pasó algo parecido ¿no? y estuvimos eh, esperando a que la persona responsable de ese repo que era el repo de infraestructura, lo arreglara, eh, estábamos parados esperando a esa parte. Evidentemente, esa persona tiene que tener conocimientos del flow de Git y de, y de la infraestructura que hay por detrás. ¿Ventajas? Bueno, se adapta al formato Spring, que hemos comentado, eh, metodologías ágiles, entregando de forma continua. Al final, el Git Flow funciona para la integración continua, nunca mejor dicho. Evita conflictos entre ramas, los famosos conflictos y personas revisando. El otro día hablaba con el equipo de ben que me decían que en el pasado, pues ahora ya no tanto, ¿no? pero en el pasado habían tenido problemas de gente tener que estar lidiando con los conflictos entre ramas cuando hay una release muy grande. ¿no? Proteger el estado de fiabilidad de la rama master, luego veremos cómo. Mejorar la trazabilidad del código. Eh, facilitar la cooperación colectiva creando ramas por feature, también veremos cómo. Y el concepto de hotfix agiliza resoluciones de problemas en entornos reales. Eh, también veremos cómo, ¿vale? Pero es verdad que el flujo ayuda a lo que es la integración continua de forma escalonada y pausada y, y de forma coherente. Pero es verdad que también está diseñada para que en un momento de pánico que hemos subido a producción, tener la capacidad real de poder de una forma muy rápida eh, eh, generar un, una resolución a través de un hotfix, ¿vale? Y luego lo, lo, lo vamos a ver. Eh, Desventajas. Bueno, la verdad que aquí hay muchas pintas, pero no, no os asustéis. Realmente yo creo que pesan mucho más las ventajas que las desventajas, pero es verdad que hay algunas y hay que, y hay que nombrarlas. ¿no? Es primordial que el equipo de desarrollo y los devos conozcan el método, esto ya lo hemos explicado. Agrega complejidad en el proceso y en los pasos intermedios. Es verdad y es evidente que cuando ahora veamos la, el LAPS, me diréis, hostia José Luis, los que a lo mejor no lo hayáis utilizado nunca. Eh, hostia, pero claro, es que a lo mejor para hacer una tontería de un copy, tengo que crearme aquí una feature y un no sé qué y un tal y tal, y luego mergear y la pull request porque, bueno, claro, es que añade complejidad, ¿vale? Evidentemente luego se pueden hacer trampas como hace mucha gente de ponerlo como hotfix o depende lo que, eh, depende el tipología de la tipología de, pro, de, de proyecto, se puede hacer una cosa u otra, pero añade complejidad. Todo gira alrededor del concepto de release, esto es así, ¿vale? Los entregables eh, se van a ir añadiendo en esta entidad, en este snapshot del tiempo que veremos más adelante. Eh, es recomendable crear entornos intermedios temporales, también lo vamos a ver un poco el por qué. Eh, complica el entorno de integración. Esto es relativo. Eh, y os explico el por qué. Al final, el entorno de integración, como vamos a ver más adelante, eh, va a ir, vamos a ir añadiendo eh, features agregadas en un único entorno. ¿Vale? Y vamos a tener eh, un único sitio donde vamos a tenerlas todas agregadas. Entonces, el entorno de integración es verdad que lo tenemos que tener eh, consistente el, el mayor tiempo posible para que se puedan hacer estos test de, de regresión o estos test unitarios, lo que sea. ¿vale? Debemos tener personas eh, que en momentos de conflicto tengan la capacidad de coordinar los conflictos, que es lo que hemos explicado antes. Es recomendable utilizar herramientas complejas de testing de, pre, eh, de, de integración que garanticen y den visibilidad del estado de las migraciones entre ramas. Básicamente es... Es decir, oye, ya que tenemos GitFlow, tenemos que crear, utilizar herramientas third parties para que automáticamente se disparen una serie de eventos y de automatizaciones con pipelines que nos vayan diciendo, nos vayan explicando cómo de mejor o cómo de peor estamos eh, gestionando el código o cómo vamos evolucionando nuestro código. ¿no? Es preciso usar herramientas de los repos como pull requests para mejorar la parte contributiva. Y aquí me paro, y esto es muy importante. ¿Por qué nos recomendamos el uso de, de la CLI de GitFlow? Y luego lo veremos a lo mejor en, la, en el Labs. Básicamente, tal y como está concebido, eh, y, y, y en un esquemita lo veremos, eh, cuando nosotros hacemos un eh, finalizamos una, una feature, que es una funcionalidad, automáticamente esta emerge en develop. ¿vale? Normalmente, las, prácticas de, las buenas prácticas de hoy día de los entornos de desarrollo dicen que cuando tengas que integrar eh, cualquier feature, eh, a lo, lo tienes que hacer mediante un pull request. ¿vale? El pull request, para quien no lo sepa, es una solicitud dentro del mismo repositorio indicando, oye, mira, quiero aplicar estos cambios, yo los he probado en local, a mí me funcionan. Eh, si quieres, pues eh, hazlo, hazlo. Revísalo y si tú me lo aceptas, lo integraremos. ¿vale? La CLI no lo hace. De facto, directamente cuando la finalizas ya lo mergeas sin preguntarle a nadie. ¿vale? Reglas del juego, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tenemos que que tener para, para cuáles son los ingredientes. ¿no? Eh, básicamente existen dos ramas principales, que son master y develop. Evidentemente, cuando creamos cualquier repositorio, ya nos va a crear la master. Master va a ser el eje de la verdad, es decir, va a ser el entorno inmutable donde tenemos las releases y los, eh, y los entornos con los stacks que vamos a tener subidos directamente, normalmente, al entorno de producción. La rama de develop, que es el eje del desarrollo, y luego una serie de prefijos para ramas auxiliares como son la de feature, la de release y la de backfill ¿vale? básicamente la de feature eh, se utilizará para generar nuevas funcionalidades ¿vale? vamos a crear pequeñas ramas temporales para crear funcionalidades, cooperamos en la funcionalidad y la finalizamos, release para crear releases que son snapshots de Devel en el tiempo con todas esas eh, features agregadas y luego una vez finalizada la release se va a mergear en, en master y en Devel como veremos más adelante la rama de hotfix, que ya lo hemos dicho, es cuando tenemos que arreglar algo eh, rápido para solventar una incidencia en nuestra plataforma. Y la rama de bugfix, pues para generar todas estas uh, soluciones de problemas que veamos previos a, al estado ya pues, de la finalización de la release y de la, la entrega en producción. ¿vale? Muy bien, eh... Pues vamos con el flow. La verdad que, que el hecho de no poder escucharos y tal y que podéis levantar la mano es un poco frustrante porque a veces no sé ni si me estáis escuchando, espero que sí. Eh, y no sé si tenéis muchas dudas. Si queréis las dudas las dejamos para, para el final. Las dudas porque las vayan preguntando, poniendo en el chat, ¿vale? La gente que tenga preguntas y luego pues las puedes la puede revisar tú directamente. Perfecto. Eh, se me había quedado esto congelado. Vale, vale los flujos. Eh, básicamente, no hablamos de nada súper complejo, ¿vale? No estamos hablando de nada súper complejo. Como algunos ya conocéis en Git, básicamente tenemos la rama master y la develop. Para haceros una idea, espero que me podáis ver el, el puntero, las, la rama master es la rama de, de azul, digamos que tiene muy poca fluctuación, muy pocos commits en el tiempo, muy poca variabilidad en el tiempo, es una, es una rama que protegemos y la rama de develop, evidentemente, también la protegemos, pero es la rama que utilizamos para construir nuestro, nuestro desarrollo, ¿vale? Los flujos. ¿Creamos nueva feature? ¿Qué significa creamos nueva feature? Significa que tenemos que crear un desarrollo nuevo, ¿vale? Esto es, ¿Tenemos que crear una, un desarrollo nuevo cuando hay un problema? No. El desarrollo de una feature es una funcionalidad como tal, es una funcionalidad unitaria, compleja o no compleja, que requiere de que haya un desarrollo mínimo, vale. Para normalmente no tienes que hacer una feature para una línea. Ahí probablemente tendrías que hacer un hotfix. Normalmente las features cuando se dan, oye, quiero hacer la integración de login con la capa de, de Google, o quiero hacer eh, un método de pago con Mastercard, con no sé qué, o quiero hacer una validación de MFA con tal. Pues estos son eh, features, funcionalidades, eh, tal. ¿Qué se hace? Se genera una nueva feature, sale directamente desde develop, el código que coge origen lo coge de develop. Empezamos a desarrollar y cuando ya tenemos en un estado en el que nosotros creemos que es aceptable y que ya hemos pasado una serie de test unitario de calidad y tal en local o en unos entornos intermedios, eh, se hace una pull request y se emerge a Develop. ¿vale? La release, el concepto de release básicamente es cuando nosotros ya hemos eh, insertado dentro de Develop una serie de funcionalidades. Hablamos con el, eh, con, con, con el equipo y decimos, oye, vamos a generar una release. Una release no es más que un snapshot en el tiempo de la rama de develop. Cogemos develop, la sacamos y decimos, vale, tú te quedas ahí, vamos a testearte. ¿vale? Veremos luego en qué entornos podemos testear esto. Y cuando acaba la release, muy importante, se finaliza y mergea tanto en develop como en master para, lo que hemos dicho, mantener siempre el ecosistema estable, que no hayan, eh, que no hayan desincronizaciones entre ramas. Al menos... Con el tiempo, evidentemente, siempre pueden haber desincronizaciones, pero siempre que hay una release, volvemos a dejar todo en su sitio y los entornos estables, ¿vale? Para que si genero otra feature, ya tengo la última release aplicada. Hotfix, muy sencillo. El hotfix sale siempre de master, generamos el arreglo inmediato y cuando finalizamos el hotfix, directamente migra en master y en ¿vale? Aquí, repito, hablaremos más adelante un poco qué mecanismos pueden haber. Como os he dicho, existe un, un, un flux CLI para, para poder generar todo este ecosistema y, de, y demás, ¿vale? Existe un, un, una CLI establecida, que ahora os enseñaré un poquito cómo va. Repito, no la, no, la, no la recomendamos porque de facto empieza a hacer una serie de cosas que no controlamos y puede empezar a hacer merch en ramas que no tengamos el control, ¿vale? Pero es, es, es mucho mejor hacerlo manualmente por, por request. Y aquí me puse un chivato porque es verdad que como no tenemos mucho tiempo eh, os he hecho una pequeña introducción de cómo funcionaría GitFlow. Si os parece, vamos a dejar lanzado una cosa, porque así mientras sigo hablando y os voy explicando más, eh, como va a tardar un poquito de hacer esta, esta historia que vamos a hacer ahora, pues lo dejamos haciendo. Eh, que no me líe. Vale, básicamente, ¿qué es lo que hemos creado para el Labs? Pues mira, hemos creado un repositorio que es este, ¿vale? Spain Cloud Flash. Básicamente es una aplicación hecha con Python y Flash que muestra. Eh, es una tontería muestra una, una pequeña una pequeña home vale es una estructura muy muy simple vale y hemos creado eh, básicamente dos cosas hemos creado un clúster de Kubernetes en, en Google en Google Cloud gracias a Jenkins X Jenkins X para quien no lo conozca es una plataforma me voy a adelantar aquí un momento a estas slides Jenkins X es una plataforma basada en microservicios no tiene nada que ver con Jenkins normal vale sí que es verdad que eh, nace un poco de, al hilo del, del, de, de, del uso de Jenkins para temas de integración continua pero es, es, es un desarrollo totalmente ad hoc vale básicamente lo que hace Jenkins X es hacer un end-to-end -end, desde eh, generarte desde conectarse con tu repositorio de Git hasta decirte ostras acabo de ver que tienes eh, una, que tienes una en tu repositorio una aplicación hecha en Python ¿Quieres que te monte un contenedor Docker con una aplicación en el cloud, en un, en, un, en, un, en un Kubernetes, de esta manera, esta manera, esta manera? Sí, automáticamente te genera eso. Y como vamos a ver más adelante, nos va a ayudar a generar esos entornos de forma dinámica. Cada vez que nosotros generemos una pull request en el Git, va automáticamente a generar eh, una URL para ese entorno dinámico. De esa manera, la persona que vaya a ver la pull request no solamente va a poder ver el código, sino que va a poder ver va a poder probar en sus carnes, en una URL veraz, ese entorno. Cuando la pull request acepta, el entorno desaparece, ese entorno volátil desaparece. vale Aquí tenemos el, el clúster de Kubernetes que, hemos cre bueno, que crea automáticamente Jenkins X. vale Y básicamente hemos creado una aplicación que se llama dentro de Jenkins X, que es Spain Clouds. ¿vale? Con este comando básicamente vamos a sacar la aplicación. Aquí tenemos que la aplicación se llama Spain Cloud Flask. En Staging tenemos la versión 0010. En Producción tenemos la 0010. Y aquí tenemos la URL. La URL básicamente es la misma que hemos venido a consultar aquí. ¿vale? Esta es la, la URL que tenemos en este entorno. Bueno, pues vamos a clonarnos este repositorio en local. No sé dónde estoy. Vale. y una vez ya tengo este, este repositorio bajado vamos a ver que básicamente perdón vamos a ver que únicamente tenemos aquí la, la rama de, de, de master vale entonces para poder empezar a utilizar os voy a enseñar la CLI, repito no es muy recomendable pero yo os la enseño para que sepáis y porque es verdad que crea una estructura muy chula mirad si hago un git flow init directamente me dice oye eh, ¿Te, ¿Te parece que bien que utilicemos eh, master para, la, para las releases de producción? Venga, me parece bien. Eh, ¿Te parece bien que utilice develop para development? Me parece genial. ¿Te, ¿Te parece bien que cree el prefijo de feature, de backfix, de release, de hotfix, de support? Eh, tal. Me parece fantástico. Eh, ¿Quieres algún tag para, el, para los prefijos? De momento no lo vamos a poner. Y aquí es de la carpeta, digamos, el pad donde nos mete los hooks. ¿Vale? Ok. Hecho esto. Nosotros ya tenemos eh, nuestro nuestro git, init, git flow init iniciado, ¿vale? Ya, ahora ya estamos en Develop, ya nos ha creado la branch de Develop, que esta igualmente ya la teníamos. Vale, vamos a crear una feature nueva. Vamos a crear una feature nueva, por ejemplo, vamos a crear una feature que la vamos a llamar eh, Spin clouds por ejemplo, ¿vale? Y básicamente el comando es git flow feature o release o hotfix o lo que sea, start y el nombre, ¿vale? Vale, te dice, vale, yo ya te la he creado. Además, ya nos ha puesto encima de la feature para empezar a trabajar en ella. Y te dije, oye, recuerda que cuando acabes de hacer lo que tengas que hacer, haz un finish, ¿vale? Yo no lo voy a hacer con el comando porque, como os he dicho, si no me voy a cargar y va a emerger directamente en develop y no me apetece que haga eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, eh, vamos a ver eh, de modificar alguna tontería, por ejemplo, yo qué no sé. Vamos a modificar algún copy aquí, vamos a crear. Vamos a poner aquí. Pues, ¿vale? Y una vez hemos finalizado, vamos a añadir el, 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 el cambio que hemos hecho en, el, en la gestión de, de cambios de Git. ¿vale? Y algo muy importante: vamos a publicar. Ay, perdón. Vamos a comitar, perdón. Vamos a publicar eh, esta feature. ¿Por qué vamos a publicar esta feature? Porque básicamente, bueno, yo ya he acabado de hacer mi feature, vamos a poner el caso, pero es muy importante que, se, que os acordéis de que cuando desarrolléis en local las features, eh, si no las comitéis en, 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 en los repositorios, no aparecerán. Entonces la gente no sabrá de su existencia. ¿vale? Aquí la tenemos, deberíamos tenerla, sí, de hecho ya me dice, me dice mira, eh, acabo de ver que has puesto una, una feature nueva que se llama SC, vamos a hacer un pull request, ¿vale? Vamos a hacer un pull request y ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, ah, merda, lo que va a pasar es que me he equivocado de repo, disculpad, lo que... Como esto hace un fork de un repo que no es nuestro, le acabo de, de hacer un pull request a una persona que debe estar un poco marginada y que le sigamos haciendo eh, cambios. Bueno, le voy a decir que coja mi feature y la, y, la, y la merge a develop. Sí se aprueba el pull request, evidentemente. Cuando apruebo el pull request, cuando, perdón, genero el pull request, vale, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que automáticamente mi aplicación, como, tengo como estoy utilizando Jenkins X, Jenkins X le ha llegado la información de que acabo de lanzar un pull request y va a empezar a hacer su magia, ¿vale? Vamos a ver qué va a hacer por detrás Jenkins X. Vale. Ahí lo tenemos. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Veis que, está, que pone aquí Succeeder y tal? Jenkins X lo que está generando es un entorno dinámico para esta pull request, ¿vale? Eh, que nos va a dejar en el propio repositorio de Git. Es decir, yo ahora voy a seguir con mi speech. Cuando finalice, cuando lleguemos otra vez aquí al lab, veremos qué es lo que ha pasado. Pero para haceros una idea, eh, Jenkins X con los procesos de GitOps, con los procesos automáticos, va, va a generar un artefacto eh, con un contenedor Docker, va a coger este, eh, este código que yo he dejado en esta feature, la va a bajar, va a empezar a hacer todo el procesado, va a generar el build del Docker, lo va a subir en el, en el Kubernetes. De hecho, si nosotros miramos en el en el Kubernetes, que luego lo, lo, lo tomaremos un poco más abajo. ¿vale? Veremos que lo que está haciendo Kubernetes es eh, utilizar una serie de, de procesos para generar eh, ese, ese entregable, esa URL final. En este caso lo que está haciendo es generar... Este, este, estos pods ¿vale? y estos contenedores, ahora mismo iba de, cero, de 4 a 7, cuando finalice de 7 a 7 significa que ya habrá pasado la fase de build, la fase de testing, todas las fases intermedias de las pipelines. ¿vale? De hecho, si nos vamos a details, nos vamos al pro, que es uno de los, de los microservicios o de los agentes que tiene Jenkins X, nos va a decir que hay una pipeline actual que se llama Spain Cloud Flash, ¿vale? de, de este repositorio. Que, que, que está haciendo este job con la versión de Pull Request 11, ¿vale? Bueno, no nos dilatemos más porque si no nos vamos a ir de tiempo. Nos vamos a ir a la otra pestaña. Ahí. Perfecto. Y vamos a recuperar el punto donde estábamos. Venga. Eh, el flow, volvemos al flow. Eh, no me voy mucho de tiempo, ¿no? De momento no, vale. El flow. Aquí están las ramas que hemos dicho que gestiona GitFlow. Tenemos la Master, la hotfix la Release, la Develop, la feature, ¿vale? Para explicarlo muy rápido. Master, pues partimos de la versión 0.1, ¿vale? En algún momento, cuando ha finalizado la 0.1, eh, hay un merge. Directamente a, a, a Develop, con lo cual Master y Develop en este instante están exactamente igual. Vemos que hay un pequeño hotfix porque hay que solucionar un, un problema, ningún problema. Se aplica el hotfix tanto en, en Master como en Develop, con lo cual se incrementa la versión que tenemos en estas dos ramas. Y como vemos, de Develop, cada vez que generamos una feature, se va creando a partir de un clon de Develop cuando finalizamos nuestra feature, que es lo que acabamos de hacer nosotros ahora por detrás en el labs, integramos en develop. Aquí es donde iría la pull request que acabamos de hacer nosotros. ¿vale? Y generamos una release. ¿Para qué la release? Precisamente para que si alguien sigue generando features y la sigue integrando en develop, no nos afecta una release que tenemos congelada. ¿vale? Ahora bien, ¿cómo hacemos para que los DevOps, la metodología DevOps, se ajuste o se adapte a Gitflow? pues con un conjunto de herramientas y prácticas basadas en automatismos y centralizadas en el eje de desarrollo continuo. Y todo ese rollo es GitOps, ¿vale? GitOps utiliza como el, el, el punto único de la verdad Git, ¿vale? Git, es la, es, eh, Git y sus ramas y sus flows son los que van a mandar en todo caso, ¿vale? Y vamos a generar, ¿qué? Vamos a generar procesos automáticos eh, con disparadores eh, a eventos que gestiona Git, es decir, cuando pase un merge o un finish de una feature o un pull request o un cuando pasen este tipo de eventos vamos a tener disparadores dentro de nuestras aplicaciones. En este caso hemos enseñado Jenkins X, pero hay muchísimas otras, ¿no? Eh, para poder generar esas, esas prácticas. Gestión de entornos automáticos y estáticos. Antiguamente, pues seguramente que estemos muy acostumbrados todos al entorno de staging, de pro, de pre, pero ahora con las labs que os hemos enseñado hoy somos capaces con estas metodologías de crear entornos dinámicos, volátiles, al vuelo. ¿Vale? Y que se destruyen automáticamente. De manera que yo le puedo pasar un product owner y decirle, oye, mira, aquí tienes la pull request que te he generado, que se la mire el QA y míratela tú si desde producto es lo que te convence, ¿vale? Definición de artefactos y entregables inmutables. Eso es muy importante. No sé si lo tenía por ahí luego apuntado, si me lo he saltado, pero en la parte de... en la parte de... en la parte de... de, en la parte de GitOps, que me he quedado bloqueado. En la parte de, Git, de GitOps, los dockers, la, la transformación de Docker y los contenedores han sido súper importantes porque tenemos la capacidad de generar el mismo entregable desde la parte de develop hasta producción. Antiguamente, cuando tú desarrollabas algo en local y luego en producción no funcionaba, ahí tenías a los sysadmin dando vueltas y llorando. Hostia, ¿no? es que la versión del módulo, del Apache, de no sé qué, no aquí no. Aquí, gracias a las nuevas metodologías, GitOps se puede nutrir gracias a, a pues, por ejemplo, con Kubernetes o lo que sea, para poder. Eh, utilizar entornos eh, que son siempre iguales, ¿vale? Van a ser siempre iguales, se pueden portar, se pueden trasladar. Adaptar pipelines aisladas para trabajar de forma coordin coordinada. Claro, o sea, antiguamente teníamos las típicas pipelines en Jenkins que hacían cosas ad hoc, ahora tenemos que transformar esas pipelines para que sean capaces y sean eh, un poco abstractas a, a, que, a, a features, a X, para poder aplicar las mismas pipelines de forma dinámica a entornos volátiles. Muy bien. ¿Qué más? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos adaptar dentro de una organización que no tiene estrategias GitOps? Uh, eh, pues, GitOps, ¿no? Dentro, pues básicamente lo primordial para cualquier organización que tiene DevOps es entender a la perfección cuál es el ciclo de desarrollo de su empresa. Y la gente se ríe, pero es que hay mucha gente que no tiene un ciclo de desarrollo como tal. Van sobre la marcha. Y luego hay, hay gente que tiene muchos equipos y cada equipo hace la suya. Entonces, yo no digo que los equipos no puedan tener decisión, que los equipos no puedan tener mm, variabilidades, pero siempre tiene que haber un, un, unas reglas de trabajo unificadas, ¿vale? Eh, aquí ese aquí este es el punto que comentaba antes, ¿no? Con la llegada de Docker y los flujos de desarrollo han evolucionado porque ahora todo es portable, son artefactos entregables, ¿vale? No existe un modelo de GitOps único, esto es súper importante y en cada caso existe una adaptación a Git. O sea... Es muy importante que entendamos que ni, ni, ni lo vamos a hacer súper mal ni lo vamos a hacer súper bien. O sea, vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a intentar adaptar y evolucionar conforme las organizaciones. Lo más normal del mundo es que la gente empiece con pipelines muy sencillas de C y CD y empiecen a integrar pues, so, eh, Sonar Cube, Seleniums, eh, testing unitario, eh, testing de mobile, que utilicen third parties. O sea, que empiecen a montar ahí unos tiros de la leche para cada vez garantizar mejor. Eh, la entrega de, de código de calidad y testeado. ¿no? Es primordial poder testear fases de calidad y versionar la infraestructura con entregables y concretos. Esto es otro tema muy importante. GitOps no solo aporta la parte de automatismo, sino que versiona la infraestructura con el código. Esto es súper esto es importante porque tenemos la capacidad de, si hacemos un rollback, poder dejar la infraestructura no solo con el código que había antes, sino con eh, la versión de Apache que había en ese momento, con la versión de PHP que había en ese momento. ¿vale? Esto es súper importante. ¿Qué desafíos nos supone GitOps? Pues básicamente identificar los entornos reales que queremos tener en nuestra empresa, es decir, si queremos tener entornos de Pro, de Pre, de Staging, de Devil, de QA, o solo queremos un entorno, queremos cinco, lo que sea, ¿no? Identificar los hooks, definir herramientas complejas para entornos dinámicos, como Jenkins X. Los flujos han de seguir siempre el mismo patrón. Esto no es real, o sea, no, no tiene por qué, pero tienen que, tienen que seguir algún tipo de, de, de reglas del juego, ¿vale? Orientar entorno, porque al final todo esto va scriptado va codificado. Si tú empiezas a hacer cambios eh, que no estás prepa, tu código no está preparado para aceptarlos, tienes un problema. Eh, es preciso perdón, orientar entornos dinámicos en base a pull request. Es preciso ir de la mano de la gente de QA, definir métodos de deployment, pues esto ya daría para otro para otro meetup, ¿no? Pues blue green, canary deployment, lo que sea. Definir rollbacks y procedimientos, determinar procesos de, de, de migration. O sea, lo que sí que os digo es que hay cosas concretas como las DB Migrations que dan por el culo siempre. Porque hay gente que utiliza eh, los propios frameworks de, 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 de código, ¿no? yo, yo no sé, con Symfony, con lo que sea, utilizan las migrations que te da la propia aplicación y es lo que tienen que hacer y es correcto, pero hay muchas veces que no hay retrocompatibilidad. Entonces, mucho cuidado con eso. Me sale fatal hablar tan rápido y, y me da la sensación de que parezco aquí un, ra un rapero o algo, pero es que voy mirando el, el cronómetro y se me pasa el tiempo rápido. Disculpadme. Eh, bueno. Y todo esto en que se traduce cuando hemos unido GitFlow con, con development, ay, perdón, con con, Devo, con con GitOps. Pues básicamente tenemos una fase de desarrollo, una fase de test y una fase de producción full automatizada. Es lo que tenemos que vender a nuestra organización. En la fase de desarrollo, básicamente tenemos un version control basado en Git, empieza a generar auto builds gracias a los pull requests. Una vez se mergean estos pull requests en desarrollo, el QA empieza a hacer validaciones incluso manuales, ¿vale? Y cuando ya hemos pasado todas estas fases, generamos lo que son las releases que pasarán al estado de producción cuando acaben mergeándose. ¿vale? Para que os hagáis una idea, os he, os he puesto un pequeño cuadro de cuál sería el mapeo uno a uno. Rama Feature Pull Request sería un entorno volátil, que es el que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Rama Develop, entorno de integración. Release Staging, Master prop, ¿vale? Muy bien. <laughs> Yo creo que ya casi estoy. Os explico muy brevemente Jenkins X y volvemos a la demo a ver cómo, cómo está todo. ¿vale? Básicamente, eh, Jenkins X, lo que se explicaba, es una herramienta que nos va a ayudar a hacer un, un flujo end-to-end, -end que automáticamente coge el repo, genera todos los, los entregables, genera pipelines internas, genera sus propias eh, branches y repositorios dentro de Git y tiene una serie de componentes, Pro, Tekton registros para guardar los contenedores de docker en los registries, en los nexus en etcétera y luego tiene un montón de flujos internos y operativas internas con garbage collectors para cargarte entornos volátiles con bueno Hay, 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 hay libros de hecho que hablan de jenkins x nosotros la verdad que tenemos la suerte de tener a, a, a marc lópez que es un dentro del equipo de Gego que es un super crack con, con esto hemos hecho integraciones de hecho año pasado estuvimos en la, en la data Ops barcelona explicando cómo funciona no es fácil, es decir, si queréis, si después de este speech os apetece empezar, pues sí que es verdad que el, lo que es hacer el, el, el primer paso es sencillo. Hay muchas capas de componentes que hay que entender, que hay que conocer. Os recomendamos que, que si queréis iniciaros en este mundo, pues oye, entablamos un diálogo, os ayudamos, miraros documentación. No es algo que sea súper fácil de, de, de montar y sobre todo de mantener en el futuro. ¿vale? Eh, bueno, vamos a volver a ver qué es lo que ha pasado con nuestros entornos. Bueno, en teoría me está diciendo que las actividades de, de nuestro Jenkins X, las pipelines, han finalizado y la fase de build, de promote, la fase previo. Incluso nos está diciendo ya que tenemos un endpoint. Vamos a ver si es verdad esto que nos dice: que tenemos un endpoint para. aquí. Que tenemos un endpoint para revisar. Vamos a verlo. Vale, se me ha quedado en la otra pestaña aquí. Vale, pues básicamente lo que me está diciendo ahora es, oye, y ya he acabado de hacer lo que tenía que hacer. Os he engañado porque no me lo estaba diciendo. Ahora sí me lo dice. <laughs> vale, básicamente mi, el automatismo me dice, oye, la, la, la pull request que me acabas de solicitar, ya la he generado en un entorno dinámico llamado PR11 y lo tienes aquí. Directamente las personas que tengan que validar esta pull request le pueden dar y aquí ya me ha generado el cambio del copy que yo he modificado en este entorno volátil. Cuando yo finalice, cuando finalice mi trabajo y vea que todo funciona y me gusta, etcétera, alguien dirá, oye, buen trabajo, lo hemos hecho bien, etcétera. Merge pull request, ¿vale? Lo confirmamos. Y en este caso, si todo ha acabado correctamente, esto va a integrar a Develop, ¿vale? Eh, y, y, y automáticamente empezaremos ya con la fase de la parte pues, de integración, crear las features, etc. ¿Vale? Me parece que prácticamente es lo que os quería explicar. Ah, bueno, sí, muy importante. Sí, este ya estoy. Vale, muy importante. Eh, que el otro día nuestro CTO David Pujadas me decía, oye, explícales lo, lo del cambio del flow que se ha movido por las redes y demás. Y es verdad. Oh, joder, no tengo. Aquí, vale. Vale, perdón. <laughs> es verdad que el propio creador de GitFlow ha, ha, hecho, algunos, eh, ha, hecho, ha hecho algunas modificaciones en el framework para hacerlo un poco más fácil, ¿vale? Para que la gente que se queja un poco de, oye, que la habéis liado parda, que esto es infumable, bueno, hacer, digamos, un flow más fácil. No lo voy a explicar ahora porque ya no nos da tiempo, nos hemos ido mucho, ¿vale? Pero bueno, os dejaré el enlace, ahora os copiaré el enlace, os lo dejaré por ahí para que le echéis un ojo, un ojo a la versión light de este, de este framework de GitFlow. Y nada, espero que os haya gustado el Labs. La verdad que hemos ido muy rápido. Es algo para explicar un poco más en profundidad. Jenkins X y Kubernetes da para muchísimas cosas. Eh, y nada, muchas gracias, si que tenéis alguna duda pues eh, os paso un poco el testigo Muchas gracias José Luis, la verdad es que ha quedado bastante claro todo y, y sí que la es, es, es cierto que, que es rápido el tiempo que, que hay y da para mucho, da para mucho tiempo explicar todo, todo lo que nos has enseñado que está, que está no tienes una primera pregunta en el chat ¿vale? si quieres vas contestando directamente ¿vale? Vale, venga, eh, de Franklin Ortiz. Dice: Hola, ¿existe algún método o estrategia para realizar una diferencia del versionado de tags de Commits entre branches de Master Develop y Features? Me refiero cuando la aceite de pipeline tag asociado al proyecto de Git para despliegue de los cambios realizados. Vale, espérate, que me lo voy a volver a leer, ¿vale? <laughs> ¿Existe algún método? Ah, vale, vale, sí. O sea, tú, lo que, lo, entiendo lo que, me estás lo que me estás preguntando, es, oye, cuando ya tengo todo entregado y tengo un tag eh, ya en más derecho, 001 y el 002, si existe alguna manera para diferenciarlo, pero yo entiendo que me hablas en la capa del delivery, ¿no? Es decir, oye, entorno 1, entorno 2, ¿no? ¿Es eso lo que me dices? Vale. Eh, eh, sí. Bueno, primero... se o sea, primero se puede ver a nivel de código, pero yo creo, entiendo que lo que me quieres decir es, oye, no lo quiero ver a nivel de código, que es un coñazo ver tantos cómics, ¿no? Lo que quiero ver es, oye, aquí tengo escenario 1, aquí tengo escenario 2. Sí se puede. Al final lo que podemos hacer directamente es. Eh, sí, mira. Aquí lo que se puede hacer. Eh, por ejemplo, es, es una idea. ¿no? Hay, hay bastantes opciones. Os voy a compartir otra vez mi pantalla un segundo. Aquí lo que se puede hacer con. Por ejemplo, Jenkins X, ¿eh? seguramente que lo podríamos hacer de otra manera, es. Como ves aquí, ¿vale? Nosotros tenemos en los diferentes entornos, en staging tenemos la 0010 y en producción la 0010 también. Pero yo podría tener un entorno X, cada uno con una versión distinta. Lo que, lo que no te puede hacer esto es comparártelo entre sí. Te va a poder tener estos dos entornos para que tú con URLs diferentes los veas y los, y los explotes o, o veas lo que, lo que tienes que hacer. Normalmente, por eso os decía, las pipelines. La gracia que tienen, eh, que tenéis que ir desarrollando es que la pipeline nunca esté siempre um, relacionada o vinculada con una única rama, sino que tú, diferencialmente, le puedes decir, oye, lánzame esta rama a esta infraestructura con... y te genera un endpoint, un endpoint virtual. ¿vale? De esa manera, incluso puedes tener un endpoint que sea 0012.pepito.com, 0013.pepito.com. Entras y miras las dos versiones. Dice, hola, una pregunta. ¿Eh, ¿Cuál sería el high level workflow? De nada, tío. ¿Eh, ¿Cuál sería el high level workflow en un entorno de trunk based development? Pues la verdad que no sé lo que es trunk based development. ¿Alguien me puede ayudar con esto? Yo la verdad que tampoco lo entiendo. Tres meses de volumen. Ah, TBD, vale, vale. No entiendo muy bien la pregunta. Entiendo lo que es TvD, ahora, ahora ya lo he visto, pero no entiendo muy bien la pregunta. Si tienes dos repos distintos, pero, pero, pero no espera que me estoy cambiando la de pregunta. Ah, vale, bueno, entiendo, entiendo, Alejandro, que lo que preguntas, vale, entiendo, entiendo que lo que dices es: tendríamos que generar. Eh, al final, Jenkins X es, -X es, 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 es programable y, y parametrizable, es decir, lo que podrías generar en ese caso son entornos volátiles diferentes, ¿vale? Eh, Y discúlpame que me... no, no sé si te he contestado, Alejandro. ¿eh? Per perdona, pero, pero me voy a ir a otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa si tienes dos repos distintos que para probar uno necesitas el otro? Por ejemplo, un frontend separado de un backend. Bueno, claro, aquí entonces ya estamos hablando de conceptos de Git. ¿eh? O sea, a, a nivel de entornos, si tienes que probar una versión de frontend con una versión de backend diferente, eh, lo que se puede bildear es eh, una, una, un entorno con esas, con el con el, O sea, podemos generar una pipeline para que nos genere el entorno de una versión con el entorno de otra. ¿Vale? Es decir, si yo tengo dos repos independientes, ¿no? Repo front, repo back. Eh, yo lo que puedo hacer es, en mi entorno, se pueden hacer dos cosas. Una, en el entorno de staging, decirle, lánzame la, para la parte de front esta feature o esta branch, y para el entorno, y perdón, y para la para el mismo entorno de. Para el mismo entorno de integración, esta versión concreta del back, pero si tú lo quieres hacer unitariamente en tu equipo, tendrías que bajártelo tú. O sea, tendrías que hacerte el Git pull directamente de la rama que quieras testear y generar los contenedores. ¿Que ¿Quieres generar un, un, un contexto más, más volátil? Pues esto ya entraríamos en, en un debate de pipeline. Es decir, eh, sería tan fácil o tan difícil como montar una pipeline, que nosotros lo hemos hecho de hecho, ¿no? Eh, montar una, una pipeline, por ejemplo, en Jenkins o donde queráis. Que tú le digas, oye, ¿qué versión quieres de front? ¿Qué versión quieres de back? La, la, la compilas, la ejecutas y que te genere tanto la parte de reago de lo que tengáis por delante como la parte de, de la app y por detrás exactamente con esas versiones para que te cree un entorno únicamente con eso. ¿vale? Eso se puede hacer con Jenkins, con Jenkins X, con lo que queráis. Dice, no es tan fácil iniciar desde sysadmin al mundo DevOps. A veces digo por dónde empiezo que he hecho cosas pequeñas con Kubernetes, con GCP y de Product Manager, así que la pregunta sería ¿por dónde empiezo? ¿Qué producto? Jenkins, Spinnaker, Kubernetes, hay tantas... Hostia, es una buena pregunta. Pues y, y, yo, yo creo que tengo una buena respuesta, ¿eh? eh al, al menos te puedo dar mi consejo y lo que hemos visto para, para gente que, que incluso ha entrado en el equipo de Gecko al principio como junior y que hemos ido haciéndolo crecer, yo creo que es un error en, <laughs> entrar en, es, en un producto tipo es, Spinnaker de, de, de cero sin tener ni papa. Eh, te vas a volver loco y vas a querer dejar el tema de DevOps, ¿vale? Eh, y, y entrar en Jenkins también sin saber, por ejemplo, algo de sistemas o algo de cloud o algo de... Yo creo que por pasos, ¿no? Eh, creo que, el, y más para el meetup en el que estamos, hay que asentar unas bases de cloud, al menos unas pequeñas bases, tener un pequeño conocimiento de arquitectura. De ahí saltaría a lo que es la parte de, del mundo... En este caso, entiendo por lo que me has dicho, por el set de herramientas que me has dicho que te gustan. Por el mundo Kubernetes, eh, que entiendas muy bien cómo funciona, qué es un ingress controller, cómo van los pods, que hagas tus pruebas, qué tipos de deployment hay, qué problemas da un, un, un Istio, qué ventajas hay versus engines eh, de tal, que pruebes service mesh, que pruebes. Bueno, que empieces a hacer tus pequeños laboratorios con eso y un momento ya, en ese momento que ya tienes ese conocimiento, ya puedes empezar con Jenkins X, con Spinnaker, porque si no. Te vas a enfrentar contra un Jenkins X que te dice oye, que voy a desplegar toda esta arquitectura en, en este en este en este espacio, ¿no? En este namespace. Y te vas a volver loco. Vas a decir, hostia, ¿y cómo paro esto? ¿Y por qué se me está reiniciando? Y, y tal, ¿no? Entonces yo te recomiendo empezar por Cloud, Kubernetes... Eh, Docker, evidentemente, y a partir de ahí sumando hacia donde lo que te guste. Y, no todo, y evidentemente, no todo el mundo tiene que ser un experto en, en Jenkins, Jenkins X, etc. Cada uno se tiene que verticalizar un poco. Este mundo empieza a ser muy grande como para saber de todo. Enhorabuena por la charla, gracias. Eh, entonces, al final, GitFlow, como herramienta, solo sirve para hacer. Gitflow init y Gitflow está. No, a ver, que, que nadie me malinterprete. ¿Para cuando un Gitflow custom que te permita customizar, por ejemplo, las acciones que hace el finish es un poco rollo tener este workflow potente para acabar haciendo el pull request a mano, ¿no? Sí es verdad, pero a ver, bueno, en realidad, eh, en realidad, eh, yo os he enseñado la herramienta que es la que la que se muestran en, en las en las webs de, de Gitflow que te enseñan en el framework de trabajo, etcétera. Para que la conozcáis y que sepáis que existen, que hay mucha gente que no sabe ni que existe, hay mucha gente que utiliza el flow porque lo ha leído de documenting y, y se lo sabe, ¿no? Pero evidentemente hay automatismos en Bitbucket, en GitHub, hay las GitHub Actions, hay eh, Jenkins, hay, hay un montón de plataformas que se basan en los, en, las, en los pushes y en las notificaciones que mandan los repositorios de Git para tomar acciones automáticas, de manera que. Eh, evidentemente la construcción de las ramas sí o sí las vas a tener que hacer, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, trabajé en una empresa en la que cada vez que se generaba un nuevo sprint, le dábamos a un botón, nos generaba las, las features, nos generaba la, la release nueva, mergeaba cambios, hacía no sé qué. Todos esos automatismos se pueden scriptar, se pueden automatizar con, con pipelines incluso. ¿vale? Eh, ese comando yo creo que va muy bien si nunca has tocado GitFlow y quieres generar las primeras eh, ramas, las primeras branches, tener un esquema, saber un poco cómo funciona. Para ir a nivel de pull request es tan fácil como eh, generar automatismos paralelos, ¿vale? Desconozco si hay alguien que se ha currado una, una CLI independiente. Yo quiero pensar que sí, que habrá gente que habrá generado algo en la que cuando tú hagas un finish genera pull request, etcétera, ¿vale? Uh, ¿Es posible usar Flow Branch Master en lugar de Branch Develop Master? José Luis, vamos a, a la sí, última ¿verdad? pregunta, ¿vale? Porque si no... Vale, lo, lo que sigue, pues las preguntas en el chat, luego si quieres las recogemos y si, oye, os apetece vale, pues a tu gente de Gecko, las la, la respondéis por correo o, vale, o vale, en, en el mismo grupo de WhatsApp o lo que sea. ¿Acabo esta o lo dejamos ya? Sí, sí, sí. Acaba vale, esta y ya está. Vale, venga. Uh, no sé dónde me había quedado... Vale, eso, perdón. Eh, Dismail que decía, ¿es posible usar el flow branch master en lugar de branch develop master? Cuando dices branch, entiendo que es feature, ¿verdad? Creo que hay un gazapo. Eh, 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 el sí, tema yo es, también eh, lo entiendo así, que supongo. Vale, que eh, sí, es, sí, sí, es, o excluir sea... Excluir la rama de develop, que hay gente que, sí, sí. que no utiliza la rama de develop. Se puede, no... se puede, se puede, evidentemente... Sí. Se puede, se puede, evidentemente, hacer, ¿eh? no hay ningún problema y, y se puede hacer. No está recomendado ni digamos que sigue el flow que hemos explicado, pero, pero se puede hacer, sí, sí. Y, y nada, muchas gracias. Si queréis al final de la charla y si no por, por correo electrónico, vale, info arroba geocloud, o nos, tenéis mi LinkedIn, lo que necesitéis. Y evidentemente me quedo al final de la charla que vamos a seguir hablando todos. Cualquier cosa, estamos por aquí y sobre todo está mi equipo que sabe muchísimo más que yo de todo esto. Eh, muchas gracias, chicos. Vale, pues la verdad que muchas gracias a ti por la presentación, que ha sido, la verdad que ha estado muy chula y creo que a la gente le, le ha gustado bastante. Vale, ahora cuando terminemos vamos a pasar también una encuesta, ¿vale? Con, con preguntas de todo el mundo, ¿vale? Para, para que las contestéis, las pasaremos también por, por los distintos grupos, por WhatsApp, por, por LinkedIn, ¿vale? Por Facebook, para que la rellenéis, ¿vale? Y ahora pues vamos a pasar a la última parte. Vale, que es un poco la charla abierta que a raíz de un poco también que es por lo que se gestiona un poco este Meetup, porque bueno, en el grupo de WhatsApp mucha gente a veces preguntaba, teníamos preguntas, dudas, y para no alargar los, las conversaciones dentro de WhatsApp pues, dijimos oye ¿por qué no quedamos un día? Hablamos por, por Meetup o por, por cualquier otra plataforma online y comentamos sobre algún tema que, que nos guste y demás. Y bueno, pues por eso mandamos la encuesta. La, la verdad es que el tema más que queríais vosotros era el tema de Kubernetes. Y bueno, en base a, a Kubernetes, pues también a, a preguntas que se han ido relacionando, se han ido haciendo dentro del propio grupo de WhatsApp, pues bueno, hemos sacado dos temas: que era la parte de, de Istio bueno, o Ingress con Service Mesh, ¿vale? ¿Cuál, ¿Cuáles son recomendables? cuando es recomendable uno o cuándo recomendable otro? Y luego otra parte, ¿cómo hacer backups por un poco de, dentro de, lo, de nuestra infraestructura de, de Kubernetes o lo que tenemos desplegado dentro de, de Kubernetes? Vale. Esto vamos, yo voy a hacer una pequeña introducción ¿vale? sobre cada tema tampoco mucho lo que sí me gustaría es que bueno, pues, la gente fuera comentando el que quisiera comentar su experiencia con cada una de ellas pues que el levantara la mano ¿vale? lo dijera le de, intentaremos dar micrófono para que pueda hablar o preguntas ¿vale? que la gente tenga sobre el tema que estemos hablando pues oye, que si alguno de vosotros queréis comentar o responder a la pregunta que tenga el compañero pues oye, igual os damos micrófono. Y, y podéis contestar a ellas, ¿vale? Porque yo tampoco no quiero parecer que yo aquí tengo todo lo, toda la experiencia, ni nada, ni mucho menos y, y entonces, pues eso, que sea un poco entre todos, somos muchos como para poder hablar el micrófono todo, porque es inviable, dar el micrófono a los 88, pero vamos a intentar hacerlo de esta manera, ¿vale? De Repartido, por orden, ¿vale? Levantando la mano, preguntando preguntando por el chat, ¿Vale? Entonces, voy a empezar con la parte de, de ingresos y semimes, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. A ver, si me deja esto... A ver, no sé si se ve mi pantalla, ¿vale? Sí, si me lo podéis comentar alguien por el chat, si se ve o, o por voz. Se ve, se ve, se ve. Vale. Vale, vamos a ver. Bueno, pues eso es aparte de Ingress contra ServiceMess, ¿vale? Tampoco es esa cuestión de una pelea. Bueno, pues eso es una pregunta que suele ser recurrente: es la de si utilizar Ingress o ServiceMess para exponer, ¿vale? Aquí vamos a centrarnos un poco en la parte de exponer nuestros servicios que tenemos desplegados dentro de Kubernetes al exterior, ¿vale? Y bueno, lo que voy a hacer aquí es un, un par de slides, ¿vale? Para exponer a grandes rasgos las diferencias que hay entre uno y otro, ¿vale? Y bueno, pues eso, que nos gustaría pues, que nos contasen las experiencias de, de cada uno, ¿vale? Oye, pues yo me he peleado con este ingres, o yo me he peleado con este service mesh y con los problemas que he tenido con uno con otro, o lo que más me ha gustado de uno o de otro, ¿vale? Pues Ingress pues simplemente lo que nos permite es con una sola dirección IP, ¿vale? Disponer de varios, disponer acceso a varios servicios, ¿vale? Pues como ejemplo, acceso a certificados, enrutamiento por dominio y por endpoint no path, ¿vale? Y también, ya dependiendo de, del tipo de ingres, pues también pueden, las opciones nos pueden variar, ¿vale? Así un, un pequeño diagrama de cómo sería un ingres dentro de, de la infraestructura, ¿vale? Tenemos nuestro cluster de Kubernetes, tenemos una entrada, ¿vale? Aquí pone HTTP, pero puede ser TCP también, no hay ningún problema, o UDP, dependiendo de, del ingres. Y el ingres lo que hace es enrutar ese tráfico a un servicio que tenemos desplegado dentro de Kubernetes, que a su vez luego envía el tráfico a, a los distintos pods. ¿Vale? Pues hay muchos singles, aunque el más común pues, que se suele desplegar casi siempre es el de Engines, pero bueno, también ahí está Traefic o Engines, la empresa que desarrolla Engines tiene uno propio también, ¿vale? Con, con más funcionalidades, o HAProxy, ¿vale? Pues pros y contras, ¿vale? Pues pros, pues tiene una puesta en marcha muy rápida, ¿vale? Normalmente pues el ingress de engine se, se despliega muy rápidamente, muy fácil, consume muy pocos recursos, ¿vale? Y suele estar integrado con Helm, ¿vale? Los que habéis trabajado un poquito ya mejor con, con Kubernetes conoceréis Helm, que es un poco la, la paquetería oficial, por así decirlo, para desplegar a aplicaciones más complejas. De una forma automática, pues bueno, pues ya tiene atributos nuevamente. Casi todos los paquetes que se puedan, o aplicaciones que de, se despliegan por Helm, pues ya tienen atributos para automáticamente nos creen un ingreso, una regla de, de balanceo de carga y de entrada con un dominio que, que nosotros queramos, o con, o con otro automático, ¿vale? Pues contras que pueden tener, pues que no suele tener funcionalidades avanzadas, ¿vale? Tiene una funcionalidad básica, aunque hay a lo mejor si sí hay otros ingresos que, que tienen más funcionalidades, ¿vale? Y una monitorización, pues, más o menos básica también, ¿vale? Suelen tener exporters de Prometheus y, bueno, pues, para saber el número de requests, tráfico, qué cantidad de tráfico que está pasando y demás, si está dando errores y demás, pero es una monitorización en un principio más, más básica, ¿vale? Un service mesh, ¿vale? Pues, un service mesh puede ser considerado como una infraestructura de software dedicada a manejar la comunicación en, entre microservicios, ¿vale? Aquí ya no solo vamos a poder gestionar el tráfico externo, como es un ingres, que es una puerta al exterior, a, a nuestro clúster de Kubernetes, sino que también vamos a poder gestionar el tráfico interno entre nuestros servicios, ¿vale? Pues suelen incluir funcionalidades avanzadas como telemetría, autorización, autenticación, trazabilidad, ¿vale? Ya igual, dependiendo un poco del servicio que cojamos, pues tendrán, puedan variar esa, esas funcionalidades, ¿vale? Tenemos varias opciones, ¿vale? Istio es un poco el más conocido, el que, que lleva también más tiempo, aunque Linker es también, también es bastante utilizado. Luego está Maes, que es un Service mesh de la gente de Traffic, y Kuma, pues que es otro también de la parte de, de Kong, ¿vale? Que Kong es, es un Api Gateway, ¿vale? Y ellos sí hacen diferencia entre Api Gateway y Service mesh, ¿vale? Pues entonces, pero Kuma es un desarrollo de service mesh específico para de, de la gente de, de Kong, ¿vale? Los pros y contras pues pros pues tiene funcionalidades mucho más avanzadas, ¿vale? Que un que ingress en principio, ¿vale? Igual también tiene monitorización mucho más avanzada con base a la telemetría y la trazabilidad que puedas tener. Pero contras, pues por ejemplo, pues tiene un mayor consumo de recursos, ¿vale? Consume dentro de nuestro clúster de de va pues para consumir más CPU, más memoria, si es un service mesh que funciona con Envoy, pues esos Envoy esos sidecar pues van a ir consumiendo recursos de CPU y de memoria reservados tiene una curva de aprendizaje mayor, no, no es tan rápido de desplegar como, como un ingreso y o, o al final aprender a utilizar todas las funcionalidades es más complejo, lleva, lleva más tiempo y eso pues conlleva pues una puesta en marcha más, más larga, ¿vale? ¿No? se nos hace más largo el, poner, el poder empezar a, a trabajar con todas las funcionalidades que, que tenga un, un service mes. Esto ¿Vale? es un poco lo que no sé, la y vale, rápido, tampoco quiero yo aquí estar. Hablando mucho, lo que sí que. Entonces, pues, bueno, preguntas que podáis tener. Entonces, por ejemplo, Entonces podemos decir que esto es como un balanceador de carga para los servicios externos e internos. No solo. ¿Te refieres a los Service MES? No solo balanceo de carga, ¿vale? Un Service MES está más pensado, o casi todas sus funcionalidades están más pensadas para gestionar el tráfico interno, ¿vale? Pero también nos permite gestionar el tráfico externo de una manera también, pues eso, como despliegues, por ejemplo, en AVE, despliegues en, o con y Release. Puedes decidir, soy pues, si pasa, un cierto porcentaje de un tráfico, quiero que me lo mandes a este de, a este servicio o a este otro, dependiendo por, por cabecera, por versión de aplicación, ¿vale? Puedo, puede funcionar, tiene funcionalidades más avanzadas, pero los Service no, no Mesh también. Perdonar por los chiquillos. <laughs> los Service Mesh sobre todo también tienen más funcionalidades internas, ¿vale? Como la parte de autorización, la parte de autenticación interna entre para servicios. Con Un Service Mesh tú puedes decirle, oye, a este servicio que yo tengo aquí desplegado solo puede acceder con una petición de POST o con un PUT o con un GET, ¿vale? Y, de, y solamente desde estos otros servicios, ¿vale? Por eso digo que que si solo queremos ver la, solo necesitamos la parte externa, o sea, acceder a nuestro servicio vía con una URL, con un dominio, un Ingress no hace ese trabajo perfectamente. No, no necesitamos más. Ahora, si queremos empezar a meter más funcionalidades, ya os digo, temas de despliegue en AVE, controlar mejor el tráfico, una funcionalidad, por ejemplo, que tiene muy, muy cómoda la parte de los el Ingress vale que utiliza la, el service por, por ejemplo, con Istio es enrutar tráfico base a, a cabeceras. Quiero, si viene un paquete con esta cabecera, me lo mandas a mi entorno de, de desarrollo o de preproducción. Si viene con esta otra cabecera, pues lo mandas a, a producción. ¿Vale? Ese tipo de, de control de tráfico que no, no puede, nos permite hacer un, un service mes. Jorge, no sé, ¿te, te gustaría comentar un poco tu experiencia. Lo digo por, por darte voz, ¿vale? Si quieres. Y, te, y si lo quieres comentar, tu experiencia con Conj. Con, porque sé que lo, lo utiliza bastante, o yo por lo menos sí conozco bastante gente, me lo han comentado, pues te lo, y lo comentas, ¿vale? A ver, Jorge Herrero, no te encuentro ahora. Sí, ahora sí te veo. Ya puedes hablar, sí, Jorge. ¿Me escucháis? Sí, bueno, eh, 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 bueno. Bueno, mi experiencia eh, con el con de Ingres. Eh, bueno, yo en principio no lo, no lo recomendaría porque creo que me tengo una complejidad que el propio ingres de, de Nginx eh, eh, Creo que es mucho más eficiente y, y más simple de utilizar para un proyecto pequeño y para otros proyectos más complejos. Y sí que, que implementaría el, la Service Mesh con, con Istio. ¿vale? Pero creo que añade una complejidad adicional, eh, tanto de configuración que no la va, no la implementa el el Ingres de, de NGIX. Y por eso yo recomendaría eso, simplemente. Y después quería comentar también, no sé si vosotros que usáis para uno de que tienes, por ejemplo, un balanceador en un, cualquier cloud provider, que te lo puedes implementar con el mismo ingress que usáis vosotros para intentar evitar peticiones maliciosas, por ejemplo, a ese, a ese balanceador. Así que hay opciones para poner ahí, eh, digamos, como barrera para intentar filtrar. Por ejemplo, en eh, Jinx tiene la opción de habilitar eh, Mod Security. Pero no sé si vosotros habéis probado otras opciones o algún algún otro software para intentar mejorar un poco la seguridad en el, del ingres Pues a ver, no sé si alguien alguien ha probado yo la verdad que por ahora no he llegado a esa parte de, de meter de seguridad en la parte de, de los ingres no sé si algún compañero tiene alguna respuesta a esa pregunta si alguien ha trabajado o, o ha implementado algún tipo de seguridad en la parte de los, de los ingres, ya sea de a ver, Enrique, sí. te comento. un de Calico. Ah, bueno, si quieres, le, le damos voz a Enrique ¿vale? y, y que lo comente él, eh, ¿vale? Perfecto. A ver. Ya tienes voz, ya tienes Enrique. Hola, ¿sí me oís? Sí, se te oye, se te oye perfectamente. Buenas. Bueno, a ver, yo utilizo, yo utilizo Calico, bueno, no sé si conocéis las, las network policies de, de Kubernetes. Sí. ¿vale? Calico lo que hace es dar un pasito más, ¿vale? Entonces, puedes ahí. Puedes definir incluso prioridades en las reglas, decir, a qué servicio se puede acceder desde qué otros servicios, desde qué otros pods. Incluso puedes definir por rangos de IPs y además eh, se puede llegar a integrar Calico con Istio. ¿vale? Con lo cual uh -huh. también puedes definir que determinado pod en determinado namespace solo puede acceder a un path concreto que expones en tu engines. Con lo cual puedes, puedes jugar bastante y puedes restringir bastante lo que quieres hacer. Luego ya en opciones de, de pago tienes todo lo que quieras. O sea, incluso Calico tiene opción de pago, que es el Calico Enterprise, que ahí ya te puedes complicar lo que quieras. Y luego productos uh -huh. de palo alto, etcétera, bueno, en pago te puedes meter a donde quieras. ¿Vale? En plan barato, sí. Cálico En plan open source. Sí, el... Ey, pero yo me refería más a mí lo que tú el al cabo, que tienes un, una IP pública, digamos, y cualquiera puede ponerte cualquier escaneo de cualquier escaneo de vulnerabilidades o hacer peticiones constantes contra tu contra tu balanceador, digamos, contra tu Ingres. Y me refería para intentar poner algo ahí entre medios para intentar evitar esa que te, que te esté intentando digamos explotar cualquier vulnerabilidad constantemente, claro. que nos ocurre Claro, ahí ahí hablando... tienes lo primero meter en tu pipeline algún, algún tipo de, de sistema de escaneo de tipo X-ray o algo así para, para analizar las vulnerabilidades, las vulnerabilidades de tu código y luego ya por, por, puedes poner algo por encima tipo IDS o IPS para tratar de, de frenar esto. Nosotros, por ejemplo, para evitar los ataques de DOS eh, utilizamos mm -hmm. algunos WAF propios que, que aportan los Cloud Providers que esto es muy útil además, no solo te da la capa de DOS o anti-DOS, mejor dicho, sino que te da como unos prefiltros, te puedes crear expresiones para intentar que no te inyecten, intentar que no te, eh, yo qué sé, incluso que no te toquen unos paths concretos más de tal. Y luego un tema muy importante que es el rate limit, que el rate limit lo puedes establecer en el ingress también. Uh -huh. Sí, el, eso, yo sí que uso alguno igual el, igual, el de Azure, por ejemplo, con el API, bueno, con el Gateway, lo puedes enlazar y te da el servicio, aunque creo que es bastante caro. Es muy pero, caro y, y, sí, y es que... bastante cutrón. Es verdad que en el marketplace hay algunas herramientas, de como decían, de Palo Alto y demás, que son un poquito mm -hmm. más avanzadas, que van muy bien también, pero, pero es cierto que si... También te digo, eh, si es algo muy, si es algo muy ad hoc, muy concreto y muy específico, van a entrar como, como entraré en cualquier aplicación. Ya, mm -hmm. no, por ah, eso, bueno. si alguien conocía alguna herramienta open source o algo así, que, que, te, que te diera esta parte, digamos, sin depender de un pero mm -hmm. vale, perfecto. Vale, no. vale, pues muchas gracias. A ver, hay una pregunta, Franklin ha preguntado dice cuál es cuál es mejor para hacer reverse proxy y rewrite? Vale, cuando no puedes disponer de un nginx propio en tu namespace. Vale, pues a ver, en principio, Ingress es, se escucha por defecto sí. en todos los namespaces. ¿vale? No, no es necesario que, que tengas que tenerlo desplegado en tu, en tu propio namespace. Y puede hacer reverse proxy de rewrite, lo puede hacer eh, Ingress ingres, Engine ingres, sin ningún problema. No, no te recomendaría meterte en un service Mesh para, para hacer eso. O sea, es lo que ha comentado un poco también el compañero. Uh -huh. Y también que hay cosas que son sencillas, que con un ingreso normal se puede hacer, contra EFI o con JINS, sin, sin ningún problema. Y no, no meterte en un Service Mesh. Un Service Mesh es cuando ya empiezas a querer más, mayor funcionalidad o mayor control de, de tu tráfico. Y, y también a, a utilizarlo a nivel interno, ¿vale? Porque al final, montar un Istio o un Service Mesh como Linkedin o, Com, o Kuma o algo sí. solamente para tu tráfico externo. O, o lo requieren mucho por alguna cuestión en especial, o no o no, no, no lo veo necesario. Ahora, si, sobre todo si empiezas a querer meter temas de autorización y autenticación internamente, o la parte de trazabilidad y de telemetría, la verdad es que funciona, te da una visibilidad mucho más grande que, que no. Pero para hacer un, server, un simple reverse proxy, un rewrite con ingres en Jinx o Traefic o HAProxy, Proxy, te, te lo puedes hacer sin ningún problema. Otra parte buena que tiene Istio, creo yo, es que te permite, digamos, te encriptan las comunicaciones de dentro de, del clúster por defecto con prácticamente solo instalarlo, tendrías ya comunicaciones seguras sin mucha complejidad en configuración y tal, pero sí que el, que el hecho de, de la configuración y, y tal, pues sí que a lo mejor si es un proyecto pequeño vas a tener más complejidad que beneficios te va a dar el hecho de de tenerlo. Vale, a ver, dice, llevo un par de meses, es que no sé si me ha saltado alguna, dice, se puede utilizar Multus con, por ejemplo, Cálico más flanel y Stio encima. Y Stio en un principio no, de, no lo sé si tiene limitación por el plugin de red que utilice, pero con Cálico no tienes problema. O sea, con Cálico con Canal o con Wave, yo creo que no hay ningún problema para utilizarlo con flanel, La verdad es que no, no lo he montado yo nunca. No lo sé si, si, tiene, si hay algún problema, pero no sé si es agnóstico completamente del plugin de red que utilice internamente. ¿Y Traffic lo habéis usado vosotros? Porque yo nunca lo he usado y no sé exactamente qué beneficios te da. Mm, yo no te lo he instalado, alguna... pero sí sé que conozco gente que lo está utilizando bastante y, y con, buen, con muy buen rendimiento. O sea, en principio, aquí Daniel, por ejemplo, dice que lleva... A ver, su sentido de integración con Dorca está muy bien. ¿Qué tal es suerte? Se sustituye en jinx o cualquier otro. Pues Daniel, si quieres puedes comentarnos un poco tu, tu experiencia con contra A ver, te busque. Daniel, puedes hablar ya. Sí. ¿Me oís? Bien, vale. Sí, sí, te oímos. Pues nada, yo en realidad la verdad es que de Jinx he utilizado poco, de hecho casi todo lo utilizo con Apache, pero bueno, ahora por temas de, de estructura en la empresa estoy utilizando Traffic porque la facilidad que nos da principalmente es la integración con Docker, simplemente integrando unas pequeñas etiquetas en el Docker Compose que, que armamos ¿no? para el desarrollo de nuestros usuarios. Él solo te monta lo que necesita, tanto la redirección como los middlewares para autenticación. Eh, lo puedes integrar con, con la autenticación de Google, lo puedes poner todo esto que estamos hablando de seguridad por, por rango de IP o incluso algunos rate limit que había hablado para intentar eh, minimizar los daños de DDoS, ¿no? Y, y mi duda es, porque llevo muy poquito con él, si, si es lo suficientemente potente para no tener que recurrir luego eh, más adelante a un engines o a otro tipo de ingres pues que esté más probado o sea más, más versátil. No, no, el traffic, yo sé que es el sitio donde está en producción, en sitios que reciben muchísimas peticiones y, y la verdad... Que, que aguanta sin problemas. ¿eh? No, no, no te preocupes que Traffic está más que probado y es un servicio que funciona muy bien. Ya, ya, o sea, no, no vas a tener problemas por usarlo en, pre, en producción con, con sitios que, que vayan a recibir mucha carga de tráfico. Por lo menos desde mi experiencia que yo he visto en sitios que, que han recibido muchísimas, cientos de miles de peticiones y, y aguantado sin ningún problema. Sí, bueno, eh, cuesta un poco entender el sistema de etiquetas que utiliza, eso sí... Sí, no, no es tan sencillo como, un, como el inglés de Engines, ¿vale? No es tan sencillo, pero, pero aguantar sin problema en producción no, no vas a tener problema. Sí, y la verdad que, bueno, yo, si la gente está buscando uno, yo apostaría por él. Si, si es tan versátil como cualquier otro, que ya digo que, que llevo solamente dos meses utilizándolo, eh, me parece que la integración que tiene con Docker es fantástica y te resuelve muchísimas cosas con muy poquitas líneas. No tienes que andar montando lo que hay que montar en Nginx, que también es fácil, ¿no? Pero bueno, eh, me, me parece una apuesta bastante segura y eficiente. Vale, a ver, Miguel Ángel pregunta si alguien probó las soluciones de Mes, de EKS o GKE. Yo creo que GKE monta Istio, ¿vale? Porque creo que no, no monta ningún. Por defecto, si tú le dices que cuando crees un clúster de GKE te, te dice si quieres desplegar Istio, porque es, al final es un desarrollo que lleva principalmente Google. Pero EKS no sé qué solución de, de MES. ¿Alguien sabe qué solución de, de MES utiliza EKS? Pues el BIT, ¿tú lo sabes, ¿sabes cuál es la, la solución que utiliza EKS para servir mes? No, nos estaba preguntando al equipo si lo habíamos utilizado servir mes con, con, con EKS, pero, pero no. Yo creo que en principio se podrá utilizar ah, se podrá desplegar cualquiera, o sea, no, no creo que haya ningún problema por no, desplegar... Nosotros lo desplegamos aparte normalmente no no ahora lo tenía que mirar, ¿eh? Pero. <laughs> No sí, lo normal es que se despliegue, una vez que creas el cluster, despliegas tu solución de servimes, la, la que tú prefieras, o, o sea, oistio o, o, o kumao. WSAPPM, está basado en Envoy. Pues yo, yo la verdad no, no, no la conozco porque no, no he desplegado AWS hace tiempo que no, lo, que no lo uso y EKS no he desplegado ninguno. Pues siempre trabajo con, con GKE, yo con Google no sé si alguien que ha trabajado con AWS. Envoy proxy. Yo creo que envoy proxy al final es lo mismo también que hace Istio casi todos. Es levantar un, un envoy. Linkereth también levanta envoys. Pues no. Yo por lo menos no la conozco. Entonces, Miguel, parece que no hay nadie que, que la haya utilizado a nivel de. por lo menos la de AWS. Yo con GKE. Tampoco, por ejemplo, cuando despliegue un clúster de GKE, aunque luego vaya a utilizar ISTIO, no, no, lo activo. ¿vale? Prefiero desplegarlo por mi cuenta, no, no utilizar el despliegue de, de GKE, porque principalmente no, no suelo utilizar la, la interfaz de GKE para, de Google para gestionar los clústeres de Kubernetes, yo utilizo Rancher. Bueno, ahora, si queréis, vamos a pasar a la segunda parte, que era la parte de, de backup. Ay, perdona que tengo aquí la, la chiquilla. Eh, vamos a comentar un poco el tema de backup, qué solución se está utilizando vosotros para hacer backup de, tanto de los Namespace como de los recursos que tenéis desplegados dentro de Namespace, dentro del cluster de Kubernetes. No sé si, ¿qué, qué soluciones estáis utilizando. No, José Luis, por ejemplo, puedes comentarnos qué utilizáis. Sí, voy a desmutear a, a Mark, que es la persona que. Mark, ¿no te puedes desmutear tú mismo? A ver si te encuentro. Bele... Usamos Belero, dice. Espera, a ver si lo puedes mutear. A mí, Mar López. Eh... Ahora, ahora Marc. Hola, buenas, ¿se oye bien? ¿Me oís bien? Sí, sí, perfecto. Vale, vale, vale. Bueno, simplemente contaros un poquito nuestra experiencia. Nosotros hemos usado Velero, que es un bueno es un, es un software de backup para Kubernetes. Muchas veces cuando se habla de backup y Kubernetes, es como que no dice, ostras, ¿es necesario hacer un backup de, de un cluster de Kubernetes? Bueno, en ocasiones sí que va bien, ¿vale? Nosotros, pues, eh, sobre todo con, cuando usamos Jenkins X, pues, bueno, en una serie de configuraciones que siempre va, bien, siempre va bien guardar por si acaso. Entonces, Velero te puede vacapear en namespaces enteros, ¿vale? Con todos los pods, configuraciones, deployments, CDR, CRDs, eh, todo. Incluso también los, 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 los persistent volume claims que puedas tener configurados en los, en los pods. Entonces, bueno, esto, esto, esto es muy útil se puede hacer backup de otras formas al final si tienes un PVC eh, montado en un, que en un recurso FS por ejemplo de, de Amazon pues bueno puedes hacer backup de SFS. pero bueno siempre puede se puede dar el caso de que hagas un backup de todo de todo completo, tu namespace, con tus posts con tu configuración y con los con los persistent volume claims entonces también es muy útil para, para las eh, stateful applications no o sea todas aquellas aplicaciones, por ejemplo, yo que sé, que quieras levantar un MySQL, eh, por ejemplo, en un, en un cluster de Kubernetes, eh, bueno, bueno, bueno quizás quizá sería una, un mal ejemplo, pero bueno, todos aquello, todo aquellos servicios eh, que por configuración o por diseño de la aplicación, pues bueno, te interesa hacer un te interesa hacer un backup. También otra aplicación útil de Velero es que puedes eh, migrar eh, clusters de Kubernetes. Entonces eh, a ver, lo puedes replicar todo en otro cluster, o sea, puedes lanzar. Si es una aplicación stateless, pues bueno, la, la vuelves a recrear con tus pods, etc. Pero es una aplicación stateful, puede ser, te puede ser de ayuda, velero, porque te lo exporta todo y te lo voy a montar. Y está, está muy bien, la verdad es que es súper sencillo de configurar. Eh, te lo mete, en el, en el caso de AWS, pues te mete, te mete todo, todo el backup en, en S3 y se pueden hacer tascas eh, programadas eh, con con reciclado cada 30 días, etcétera, Y la verdad es que está muy bien. Sí, y esa es la experiencia que hemos tenido con, con Velero y está nosotros, bastante chulo. Sí, nosotros estamos empezando a utilizar también Velero un poco para eso, para hacer backups de, de nuestro Namespace para en un momento dado, oye, si tenemos que migrarlos a un clúster. Incluso también otra, otra funcionalidad que estamos intentando ver es para, re, con la integración continua, replicar un clúster de desarrollo para desplegar un, cluster, o sea, un Namespace de desarrollo para desplegar un namespace de un, basado en una rama, a veces si esa, es, uh -huh. esa aplicación pues contiene oye, tiene un rabbit tiene un Redis tiene una base de datos, pues claro a lo mejor replicar todo eso con, con integración continua posiblemente con Velero, haciendo un backup y, re, re, y restaurándolo en otro namespace pues ya tienes toda esa parte recreada automáticamente pero sí que hablar de lo que has comentado tú un poco hablar de backup dentro de un entorno de Kubernetes pues parece un poco extraño porque en teoría todas las aplicaciones deben de ser pues, lo más estables posible, que, que se puedan replicar sin problemas, tener infraestructura como código, pero igual a veces siempre tenemos cosas desplegadas o vía config maps o secretos o algo que, que a veces no que se, se modifican directamente dentro del propio clúster, no las tienes guardadas en otro sitio, pues con Velero tienes un, una copia de seguridad. No solo tenemos en Google, en, en, PKE, en Cloud, en Cloud Storage, que diga, tenemos, hacemos backup de, de los namespaces en, en cloud storage de Google y la verdad es que funciona muy rápido no sé yo la verdad es que igual con, es la única solución así que conozco para hacer backup no sé si alguien conoce otra solución para hacer backup dentro de, de un namespace o algo aparte de hacerse un script a mano con GCTL o alguna otra cosa no, no sé si alguien o cómo hace backup de, de su propia infraestructura de Kubernetes Yo he oído mucho hablar de Trilio, pero la verdad que no lo hemos utilizado todavía. Dice: Perdón, hace backup de los nam en Cloud Storage. En Google Cloud Storage. En un bucket de Google, ¿vale? Se hace, pero igual que se hace en backup en, en S3. Velero por sí mismo tiene varios plugins para hacer backups en, en distintos y todo almacenamiento. Si no tienes Amazon S3, pues puedes instalar un, un Minio, que, tiene, que es compatible con S3 también. Y se puede, y se puede hacer también. Dicen otros sistemas es que la persona de guardia reza <laughs> a Dios dos veces por día. <laughs> pues Miguel, te puedo, yo te recomiendo que, que hagas un backup a mano, aunque sea. Si no, que es velero que hagas una exportación con un QCTL, porque... Si no, cualquier día vas a tener, te va a fallar la oración o lo que sea y o Dios no te va a escuchar y vas a tener un problema muy grande. De hecho, algún día podríamos dar una charla un poco también en esto que dice de, de un poco vuestra experiencia en entornos reales, ¿no? Porque al final hablábamos de service mesh, hablábamos de, de un montón de capas, ¿no? De, de, de overlays que, es que se va creando van creando pues latencia complejidad en la propia infraestructura de Kubernetes y la verdad que está muy bien saber de la experiencia de las empresas y de los equipos para no sé alguien que te diga oye llevo ya mi me mente un año y medio con esto en producción actualizando versiones major y tal y esto no cae y estamos tranquilos y esto la verdad que que es un debate muy enriquecedor para que la gente pues también eh, empiece a perderle un poco el, el, el miedo o, o que diga no no esto se cae pero hay que hacer esta operativa o esta otra no que evidentemente sí. yo creo que todos nos ¿no? Nos... Un poco, un poco la, la idea de esta última parte era eso, ¿vale? Por comentar entre todos. Pusimos poco tiempo porque tampoco sabíamos cómo íbamos a, a manejarla y demás, pero bueno, para los siguientes mitas, pues iremos iterando, ¿vale? <laughs> sobre esta, esta forma y, o a lo mejor incluso dedicar alguno más, solamente en vez de hablar una charla, pues que sea todo el rato hablando sobre, sobre temas. Hasta así podemos tener varios ponentes, oye, por, sobre un tema que tres o cuatro personas comenten sobre su experiencia y que la gente vaya haciendo preguntas y demás. Y si a la gente le gusta, pues oye, pues vamos a ir comentando y avanzando sobre ese tema. Bueno, pues vale, a, Damián acaba de poner en el chat el formulario, ¿vale? Para de las preguntas. Rellenarlo, ¿vale? Y es, es anónimo, ¿vale? Y ojo, a nosotros nos servirá muy bien para tener un feedback vuestro sobre cómo. Cómo ha ido este primer mitad virtual y, y entonces ir mejorando para los siguientes que vayamos haciendo. Y agradeceros a todos que hayáis venido. La verdad que habéis venido un montón de gente. No, yo no pensaba que fuera a venir tanta gente, pero habéis venido un montón. Muchas gracias a José Luis por, por tu presentación. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Me ha, me ha aclarado mucho. Yo no uso JenkinEggie, pero me ha gustado mucho verlo funcionando y, y cómo trabajáis. La verdad que está muy chulo como utilizáis la, toda la parte de GitOps y de GitFlow, está muy bien y, y sí que cuesta un poquito lo que tú dices, entrar ahí, pero la verdad es que una vez que estés trabajando con esa metodología, ayuda mucho en el día a día. Sí, sobre todo es lo que decía, ¿eh? gracias a vosotros en primer lugar. y eh, Sí que es verdad que el primer setup cuesta un poco entender, cuesta un poco entender cómo funciona la integración entre los servicios y demás, pero es que luego es magia. O sea, luego cuando se lo das a los, a los equipos de desarrollo... Eh, alucinan, alucinan bastante. Y eso, lo, lo importante es que nadie tiene que estarle entrando dentro de un Jenkins ni tocando nada. ¿eh? Todo funciona con el flow. Aceptas la pull request y empiezan a pasar cosas. ¿no? Entonces, nada, oye, gracias a vosotros. Ha sido un súper placer. Seguiremos estando por aquí seguros activos en la comunidad. Animamos a todo el resto de la comunidad que participe. Eh, creo que de aquí van a salir muchas cosas buenas y muchas experiencias. Y nada, aquí no solo yo, que coclado, estamos para lo que necesitéis Vale. Eh, la ver, verdad claro. que quiero agradecerle también a todos eh, por participar a Ariel y a José por la charla interesante y por y por supuesto a Jorge la verdad que tenemos la suerte de tenerlo como admin y gracias por ayudarnos a manejar esta sesión. Serio, muchas gracias a todos. Bueno pues hasta luego y nos vemos en la próxima. Hasta, hasta luego. luego. Feliz puente. Igualmente.